Herzlich willkommen zu unserer zweiten Session von Refrescatur Español. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind Sebastian und der Katharina von der Expo Lingua Berlin. Ich denke, manche von euch kennen uns ja auch vielleicht schon. Wir organisieren die Reihe My Expo Lingua, wo wir gemeinsam online Sprachen lernen, unterstützt und motiviert von großartigen Lehrerinnen, YouTubern, Polyglots, die wir zu diesen Events einladen. Ja, und als wir My Expo Lingua gestartet haben, da war, ihr erinnert euch sicher, die Corona-Krise so ziemlich am Höhepunkt. Der Lockdown war heftig, die Ausgangssperren waren stark, dramatische Szenen waren vor allem auch gerade in Madrid. Und jetzt sehen wir schon ein bisschen einen Silberstreif am Horizont, das Land öffnet sich wieder, aber die Folgeprobleme sind natürlich nach wie vor immens. Und da sind wir sehr gespannt auf authentische Stimmen aus Sevilla, Malaga und Barcelona. Willkommen auch von mir. Wir freuen uns sehr, euch alle und unsere heutigen Redner hier zu begrüßen und wünschen allen viel Spaß, Freude am Spanischerfrischen und eine unterhaltsame Stunde. For non-German speakers, welcome to everyone. We are very looking forward for the program, for the speakers and for your participation in the chat and for your interaction. Ich muss ganz kurz Organisatorisches sagen, zu sehen und zu hören sind nur die Lehrerinnen und Moderatoren. You can just see the teachers and the moderators of today's hour. Ihr könnt euch an allen interaktiven Aufgaben per Chat beteiligen. Es ist wichtig, dass ihr im Chat Senden an alle Diskussionsteilnehmer und Zuschauer auswählt. So if you want to take part in activities and exercises, you need to type your answers or questions in the chat and choose to all participants and speakers. Den Chat könnt ihr mit einem Klick auf dem Symbol unten auf dem Bildschirm öffnen. You can open the chat with the symbol on the button. And seid bereit, an Fragen, Übungen und Quiz teilzunehmen, indem ihr per Chat tippt. Auch im Chat könnt ihr sehr gerne Fragen an Lehrerinnen stellen oder an uns. Und eine letzte Anmerkung, the last point, we are recording this session. I need to point this out because of the German laws. And now we can start. First of all, I would like to introduce Maria. She's a YouTuber and she has her own channel where she posts videos with her learning activities. Welcome, Maria. Hola. Hi. Thank you. I don't know if I had to appear now or not. So thank you for having me. You can hear me, right? Yes, everything is perfect. You can start. Okay, good. Bueno, lo primero, hola. Hola a todos. Me gustaría muchísimo ver en el chat un hola de todo el mundo para saber que estáis activos, porque es muy importante que estéis activos. Eso es. Hola a todos. Hola, 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 hola. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Y yo voy a compartir mi pantalla para enseñaros algunas cosas. Por favor, si hablo muy rápido, decídmelo, porque estoy nerviosa. Entonces, voy a hablar rápido. Aquí estamos. Esa es la primera parte que os voy a enseñar, porque os voy a contar primero quién soy. Me llamo María, como ya ha dicho antes, no sé, estoy en blanco, Caterina. Pues tengo un canal de YouTube, enseño español a nivel intermedio avanzado más o menos y bueno, pues si queréis podéis visitarlo, también me podéis encontrar en redes sociales como Instagram, Facebook o también en Patreon. Este documento que estáis viendo ahora lo voy a subir después de la clase para que lo descarguéis. Así que si os interesa descargar este documento lo vais a encontrar en el link que veis abajo. ¿Vale? Solamente para que lo sepáis. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué os voy a hablar hoy? Os voy a hablar de la situación actual en España. Porque ya sabéis que con todo esto del coronavirus y del confinamiento y de la cuarentena, nuestra vida ha cambiado muchísimo. Entonces, vamos a hablar de qué cosas van a permanecer diferentes o qué cosas volverán a la normalidad. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es este mapa?
¿Qué es este mapa? Pues como veis, hay dos colores. El color verde significa que son las provincias que están en la fase 2. Tienen un poco menos de libertad y las provincias en amarillo, más o menos amarillo, son las que están en fase 3. Yo estoy aquí, yo vivo aquí, en Sevilla, en el sur de España, en la región o la comunidad de Andalucía. ¿Conocéis Sevilla? ¿Conocéis Andalucía? ¿Habéis estado? ¿Os gustó? Respondedme en el chat que os quiero leer a todos. Muy importante para mí leeros a todos. Mientras tanto, continúo. Os voy a contar qué cosas podemos hacer en la fase 3. ¿En qué consiste eso de la fase 3? Pues ya podemos hacer cosas como ver a amigos, podemos ver a familiares, hasta 20 personas. Si podéis contarme cómo es en vuestro país o vuestra ciudad, sería genial. También podemos ir a bares, podemos ir a cines y espectáculos, solo sentados, no podemos estar de pie, solo sentados. Podemos ir a las playas. Bueno, estas normas son un poco nuevas, entonces a lo mejor cometo algún error. Espero que no, pero puede ser. Y algo muy divertido, podemos ir a las discotecas, pero no podemos bailar. No podemos bailar. Tienes que ir a la discoteca, pero solo beber, supongo, no sé. Y también algo que me interesa muchísimo y que me gusta mucho es que podemos ir a otras provincias dentro de la comunidad, o sea, dentro de la región. Así que puedo ir a Granada, puedo ir a Málaga, puedo ir a Cádiz, pero no puedo ir a otras provincias fuera, como por ejemplo Badajoz, no puedo ir a Badajoz, por ejemplo. Entonces, ahora es vuestro turno de participar. Os he contado un poquito, os he contado qué es lo que... No podéis bailar en Alemania tampoco, Lena. Os he contado qué es lo que pasa en España y ahora tenéis que ayudarme un poquito. Porque ¿cómo se llama esta cosa que llevamos ahora todos en la cara? Porque ahora es obligatorio, en España, es obligatorio llevar esto en espacios cerrados o donde no podemos mantener los 2 metros de distancia. A ver, veo algunas opciones en el chat. Alguien ya lo ha visto, pero os doy 3 opciones. 3 opciones. Máscara, mascarilla o mascarita. ¿Qué pensáis? Máscara, mascarilla, mascarita. Podéis poner, si queréis, A, B, C. Lo que queráis. A, veo A. Veo también tapabocas. No tapabocas, pero cubrebocas. Podría ser cubrebocas, sí. Bueno, la mayoría creo que la ha dicho bien. Es la B, es la mascarilla. Es obligatorio llevar mascarilla en espacios cerrados. Vosotros también, imagino, ¿no? También tenéis que llevar mascarilla en espacios cerrados. Otra cosa que ha cambiado mucho en España ahora son los saludos. Cuando decimos, hola, ¿qué tal? ¡Ay, cuánto tiempo sin verte! ¡Qué alegría! Pero ahora no podemos tocarnos, o no debemos, no deberíamos, porque sí que es verdad que alguna gente lo hace, no la mayoría, pero alguna gente lo hace. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál era el saludo habitual o el saludo común en España antes de la, bueno, pues de pandemia, pero es de la pandemia, antes de la pandemia? ¿Lo sabéis? Un beso, dicen por aquí. Redmi dice 2 besos. Bueno, os voy a dar 3 opciones. La opción A es un abrazo, un abrazo. La opción B es frotar la nariz, uno contra otro. O la 3, o la C, 2 besos. Bueno, está claro, ¿no? Esta era muy fácil. Esta era muy fácil. Son 2 besos, exacto. 4 besos, no. 4 besos es mucho, muchísimo. Entonces, si ahora no podemos saludarnos con 2 besos, ¿cómo creéis que nos saludamos? ¿Qué hacemos para saludarnos? ¿Qué se os ocurre o qué hacéis vosotros para saludaros? Marí dice con el pie. Es una buena opción. Es una buena opción. De hecho, está entre
las opciones que os había propuesto con el pie. Hay mucha gente que golpea los dos pies. Y la otra es esta con el codo. ¿Tenéis más? ¿Tenéis otras opciones para saludar a los demás? Yo, la verdad, prefiero o con el codo o solo con la mano, de lejos, y ya está. Es más sencillo, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Los codos? ¿Preferís los codos? Está bien los codos. Otra cosa que ha cambiado mucho en España últimamente son los bares. Ya sabéis que los bares son más sagrados que las iglesias, incluso. En España, un bar es más sagrado que una iglesia. Entonces, ¿qué cosas tenemos que cambiar para que sea seguro, para poder tener seguridad y no contagiarnos en los bares? Bueno, pues lo primero, la distancia entre las mesas. Las mesas tienen que estar separadas. ¿No hay cerveza? No, sí que hay cerveza. Se morirían. Yo no, porque yo no bebo cerveza. Entonces, a mí no me importaría. Me da igual. Pero yo sé de mucha gente, conozco a mucha gente que si no hay cerveza, se mueren. Pueden sobrevivir una cuarentena, pueden sobrevivir 2 meses sin salir, pero sin cerveza, no. Entonces, lo primero es que no hay este objeto. Este objeto ha desaparecido, ya no está. Porque, claro, si tocamos todos, podemos contagiarnos. Y mi pregunta es, ¿cómo se llama este objeto? ¿Cómo se llama? ¿Qué pensáis? Os voy a dar 3 opciones, a ver qué os parece. La A es carta, la B es lista, la C es menú. ¿Qué pensáis? Ah, os he engañado a todos. Todos habéis pensado, o la mayoría, habéis pensado la C, menú, pero no es menú, es carta. Es la carta, no hay cartas o no hay carta en el bar. Sí que es verdad que podemos decir menú, pero es confuso, porque para nosotros el menú puede ser otra cosa también. Entonces preferimos decir la carta. La carta es más común. Y bueno, si no hay cartas, si no hay carta para poder mirar la comida, los postres, las bebidas, las tapas, si no podemos mirar las tapas, ¿cómo vamos a pedir? Pues es muy fácil, porque han inventado esto. Han inventado esto, que es como una carta digital. Es una carta, exacto, Marí, en internet. En internet es un código QR. Tú tienes que escanear este código con tu móvil y te aparece una web, te lleva a una web que te enseña las tapas, los platos, los postres, todo. Es muy buena idea. Y lo puedes encontrar así o también con una pegatina, pegatinas como sticker, una pegatina en la mesa también. Es una buena idea. Es una buena idea para no tocar. Yo solo he estado una vez en el último mes, una vez en un bar, y justo tenían esto. Justo tenían esta opción. Me pareció muy inteligente, la verdad. Vale, y otra palabra más, la última palabra de vocabulario, lo prometo, es la última. ¿Cómo se llama este objeto que sirve para dispensar servilletas? ¿Cómo se llama esto? ¿Qué pensáis? Es muy difícil, yo creo que es muy difícil, os lo voy a decir directamente. Se llama servilletero. ¡Uy! Casi, Marí. Servilleterito, bueno, casi, servilletero. Así que tampoco hay servilleteros, porque por lo mismo no queremos tocar nada que otras personas han tocado. Muy bien, pues ahora dejamos el vocabulario y vamos a refrescar, ya que esto se llama Refresca tu Español, vamos a refrescar un poquito la gramática. Así que quiero, por favor, que todos escribáis en el chat qué cosas han cambiado en vuestra vida diaria. Y lo que quiero es que lo escribáis con
imperfecto de indicativo y presente. O sea, decimos antes yo hacía bla 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 y ahora hago ta 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 ta, lo que sea. Por ejemplo, yo he puesto mi ejemplo, este es mi ejemplo, pero quiero leer, quiero ver vuestros ejemplos en el chat. Por ejemplo, el mío es, antes no llevaba gel desinfectante en el bolso, pero ahora lo llevo siempre, lo llevo siempre. Así que eso, una frase cortita, una oración cortita con algo de vuestra vida, algo de vosotros, ¿sí? Sobre todo si está relacionado con el confinamiento, con la cuarentena, con la nueva vida, ¿no? Algo que os ha cambiado el confinamiento o, no sé, las medidas de seguridad o lo que sea. Por ejemplo, Marie dice, antes yo nadaba, ahora hago yoga. Muy bien, perfecto, perfecto. No puedo cantar a coro, ¿vale? Y antes sí podía cantar a coro. Alguien más dice, uy, 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 ahora llegan todos a la vez. Antes trabajaba en el colegio, ahora trabajo desde casa. Muy bien, buen ejemplo, buen ejemplo. Antes nadaba en una piscina y ahora nado en la bañera. Fenomenal. Antes iba al trabajo en bicicleta, ahora trabajo en casa. Muy bien, perfecto. Antes iba mucho a la montaña, ahora voy a la montaña solo una vez al mes, más o menos. Lena, antes mis hijos iban al colegio con imperfecto. Antes iban al colegio y ahora aprenden en casa. Muy bien, perfecto. Y por último, lo último que vamos a ver son, quiero que me ayudéis con la conjugación, solamente con la conjugación de estas tres opciones, estas tres oraciones. Decimos, antes yo subir en el ascensor con mis vecinos y ahora no. Yo antes sí veía a mis vecinos en el portal, hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Subes? Sí, subo contigo, vamos arriba. Pero ahora ya no. Entonces, Xenia, exacto, antes subía en el ascensor con mis vecinos, ahora no. Antes nosotros quedar, nosotros me refiero, mis amigas y yo, o la gente que conozco y yo, quedar mucho con nuestros amigos, ahora no tanto. Quedábamos casi, quedábamos mucho con nuestros amigos, ahora no tanto, pero eso es algo personal mío. Antes me tocar yo mucho la cara, ahora intento no hacerlo. La verdad es que lo sigo haciendo, porque cuando estoy nerviosa sobre todo me toco mucho la cara, aunque hoy no lo he hecho. Me tocaba, muy bien, genial. Me tocaba mucho la cara, ahora intento no hacerlo. Perfecto, estupendo. Bueno, tenía algo más, pero como vamos un poco mal de tiempo, lo vamos a dejar aquí. Y os recuerdo que me podéis encontrar en YouTube, en Instagram, en Facebook, y que este documento lo podéis descargar en esa web. Y con eso termino. Muchas gracias a todos y espero veros por allí. Besos. Ya está. Now I'm here. Thanks, Maria, so much. It was really great, and it was so nice also for me to hear you speaking Spanish. Unfortunately, I must say that my level is a little bit too poor to get all the details. But yeah, it was really a great motivation. Thank you so much. I don't want to lose time also, and we'll now come to the next speaker immediately. I'm very happy that Mercedes from Malaga is joining us now from the language school Lo Vivo. And she has, prepared some special, very delicious exercises, and I will not say more, and we'll give the stage now to... Hola, Sebastián. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Bien? A ver, igual que María, ¿vale? Que estabais muy activos.
Pues necesito una ola de ánimo para empezar estos 15 minutitos. Hola a todos, hola a todos. Además, he visto que voy a tener ayuda, ¿no? Está por ahí José, que parece que es español, ¿no? He visto por ahí. Así que me puede ayudar Alexandra, que tiene un C1. Pues bueno, muy interesante. Si me quedo en blanco, pues sé que voy a tener un poco de ayuda, ¿no? Vale, entonces, ¿todo el mundo me escucha bien? Hola. A ver, pues mi nombre es Mercedes, ¿vale? Tengo un nombre de coche alemán, pero no sé nada de alemán, ¿vale? También os quiero decir que aparte del coche alemán es nombre de reina, ¿vale? Era una reina muy famosa española, ¿vale? Bueno, pues tengo este trocito, ¿vale? De tiempo para estar con vosotros. Primero, gracias a Espolingua y gracias a todos que estáis aquí pasando una tarde entretenida con el español. He visto que tenéis mucho nivel, ¿vale? Estáis entre B1, B2. Bueno, estupendo. Yo había traído una pequeña presentación sobre la cocina de Málaga y diréis que esto cómo está unido a toda la crisis que estamos viviendo del coronavirus. Nuestra compañera María ha hecho una descripción muy buena de dónde está España, ¿no? En general. Y también quería comentaros pues cómo está Málaga, ¿no? Málaga ya sabéis que vive del turismo y es el sector pues más afectado también por esta crisis. Y por eso he elegido la cocina, ¿no? Para estar muy conectado por qué vienen los turistas a España también, ¿no? Por nuestra cocina, por nuestro clima. ¿Alguien ha estado en Málaga? ¿Nadie? Sí, no, sí, vale. Muy bien. Entonces, vamos a ver un poquito. Yo voy a hablar del Palo. No sé si conocéis el Palo, es un barrio de Málaga, ¿vale? Ya tenéis todos hambre, ¿no? Entonces, voy a hablar en primer lugar un poquito del Palo, que es un barrio muy típico de Málaga. Vamos a dar una mini clase de Málaga en la cuarentena, ¿vale? Me interesa muchísimo que comentéis en el chat. Si hablo muy rápido, me lo decís, ¿de acuerdo? Si necesitáis algo muy urgente, podemos traducir al inglés, ¿vale? Para salir de algún problemilla que tengamos, ¿de acuerdo? La clase que he preparado es muy fácil para el nivel que tenéis vosotros, ¿vale? Pero bueno, creía que era curioso hablar un poquito de esto, ¿no? Entonces vamos a empezar por el barrio de El Palo, ¿vale? Este es un barrio famosísimo en Málaga por ser el barrio de los pescadores, ¿vale? Los pescadores es la gente que saca el pescado del mar y es el barrio más antiguo donde vivían y continúan viviendo los pescadores. Por eso es el bar donde están todos los restaurantes, ¿vale? Los restaurantes de pescado se llaman chiringuitos, ¿vale? Lo tenéis aquí en la diapositiva. Es una palabra que se usa especialmente en Málaga, ¿vale? Vamos al chiringuito, vamos a un bar de la playa a comer pescado, ¿vale? Por supuesto, esta zona muy afectada por el COVID-19, ¿vale? Todos los bares cerrados, las playas cerradas. Yo no pensaba jamás en mi vida que iba a ver el Palo, el paseo marítimo y las playas vacías, ¿vale? Pero los he visto 3 meses. Han abierto justo ahora, ¿no? Hace unos días, como comentaba la compañera. Entonces, vamos a empezar hablando directamente de la cocina de Málaga. ¿Qué conocéis de España? ¿Qué habéis probado o qué habéis escuchado de la cocina de España? Venga, ahí, empezar a escribir cualquier cosa. ¡Ah, boquerones! Pero Alessandra, boquerones sabes que son de Málaga, ¿no? Muy bien, la paella, perfecto. A ver, los boquerones, para las personas que no sabéis, son unas sardinas. El vino tinto, bueno, los boquerones son unas sardinas pequeñitas, ¿vale? Así, muy pequeños y son típicos solamente de Málaga, ¿vale? Y la gente de Málaga se le llama boquerones, ¿vale? Por ejemplo, yo soy una boquerona, ¿vale? Porque nací en Málaga. También a la gente que le gusta el fútbol de Málaga se le llaman los boquerones, ¿vale? Entonces, es una palabra con mucha tradición. Madre mía, pero si sabéis más que yo, el queso manchego, los churros, el helado, el gazpacho. Bueno, creo que voy a cerrar la clase y habláis vosotros, ¿vale? Muy bien, entonces, yo había sugerido mis favoritos, ¿vale?
¿vale? De primero, segundo, de postre y por supuesto de beber, ¿vale? Ya habéis mencionado muchísimas cosas, pero os voy a hacer una pregunta, porque alguien ha puesto el vino tinto. ¿Cuál es el vino típico de Málaga? Ani al flan. Ania le gusta lo dulce. Venga, vino típico de Málaga, no es el tinto. Pues venga, Redmi. Ni idea, rosado no, venga, más colores, habéis dicho el tinto, el rosado, el blanco, no, Alexandra creo que es de Málaga y no quiere decirlo, verde tampoco, muy bien, es un vino dulce, muy, muy dulce, ¿vale? Muy espeso, con mucha concentración de alcohol, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a empezar por mi primer plato favorito, es el gazpacho o la porra, ¿vale? Premio para que me diga la diferencia entre el gazpacho, que es la foto de la izquierda, y la porra, que es la foto de la derecha. Os doy 2 segundos. Claro, Alessandra, viviste 9 meses. ¿No? Ya decía yo. Muy bien, venga, diferencia, 2 segundos entre el gazpacho y la porra. Foto de la izquierda, foto de la derecha. Este es el plato típico de primero en verano, solo en verano. ¿Vale? Es un caldo frío. Muy bien, los dos. La porra es más una sopa. Muy bien, muy bien. Redmi, la foto de la izquierda es el gazpacho, ¿vale? El gazpacho se bebe y la porra se toma con cuchara, ¿vale? La porra es mucho más espesa, es una especie de sopa fría, ¿vale? Siempre los dos se toman muy, muy frío. Otra pregunta muy importante, ¿cuál es el ingrediente más importante del gazpacho y de la porra? Los tomates, muy bien. Alguien está preguntando qué se pone encima. Tomate, tomate, tomatitos. Muy bien, parece una canción. Tomate, tomate, tomatito. Muy bien. Alguien está preguntando qué se pone encima de la porra. Pues mira, la porra se pone jamón serrano, atún y huevo. ¿Vale? Primero se hace la porra y después cuando ya está servido se pone encima esta atún, jamón serrano y huevo. ¿Vale? Muy bien, pues vamos, muy bien, el ingrediente estrella tanto de la porra como del gazpacho es el tomate, muchísimo tomate. También lleva pimiento verde, también lleva pan, pan seco. ¿Vale? Se destroza el pan y se bate, ¿de acuerdo? Entonces pimiento verde, pan y ajo. Pero hay un ingrediente secreto. Que nadie os dice, muy bien, el ajo, Tomás. Hay un ingrediente secreto. ¿Cuál es el ingrediente secreto que nadie os dice cuando hacéis el gazpacho en casa, no sabe cómo en los bares? Muy bien, María, aceite de oliva, muy bien, lleva un buen chorreón de aceite de oliva. Algo más, más fuerte que el aceite de oliva. Y que, pimienta se puede echar. Muy bien, ¿alguien se llama pistacho? Y es un experto en gazpacho y porra. Vinagre. ¿Vale? Vinagre. Vinagre balsámico no, vinagre normal, ¿vale? El vinagre normal, ¿de acuerdo? Vinagre de manzana o vinagre de vino, ¿vale? De Modena no, ¿vale? Muy bien, perfecto, perfecto. Vámonos con el segundo plato. El segundo plato yo he elegido el pescado, por supuesto hay carne en Málaga, ¿vale? Pero es famosa por el pescado. El pescado se toma normalmente de 3 maneras, a la plancha, frito o algo especial que se llama espeto. Quiero que me digáis qué foto, la 1, la 2 o la 3, es el pescado a la plancha. Angélica es una cocinera consagrada, Marta, perfecto, Mari, muy bien, ¿vale? El pescado a la plancha se hace como en un grill, ¿no? Normalmente son pescados grandes, ¿vale? El salmón, el pez espada, ¿vale? Muy bien. Muy bien, Tomás. ¿Alguien sabe el pescadito frito que decimos en Málaga? No decimos nunca pescado frito, ¿vale? Decimos pescadito frito. ¿Qué foto es el pescadito frito? Muy bien, la 1. Alexandra, además sabes cuál es, ¿no? Este pescado que es. Muy bien, la foto número 1 es el pescadito frito. ¿Qué pescado pensáis que es? Lo hemos mencionado antes, la gente famosa de Málaga, ¿cómo se llama? Sardinas pequeñas, muy bien, ¿cómo se llamaban las sardinas pequeñas? Los boquerones,
¿vale? Entonces, el pescadito frito son siempre pescados pequeños, ¿vale? Por ejemplo, tipo boquerón, ¿vale? Aunque por ahí Marta ha dicho las sardinas. Ahora es una moda tomar las sardinas fritas, ¿vale? Antes no, pero ahora en los últimos años se toman las sardinas fritas, ¿vale? Muy bien. Entonces, la foto número dos, que son los espetos, ¿vale? ¿Alguien ha visto esto en un sitio que no sea Málaga? No. No, no hay en Alemania, ¿no? No habéis visto espetos en las barbacoas o algo así. Sí, María, al fuego, solo en Málaga. Alessandra es una forofa, necesitas venir a verme. Redmi, ¿en Italia se hace con calamares? Vale, vale. Pues muy curioso. Aquí en Málaga son los espetos, son sardinas, ¿vale? Se ponen normalmente 5 o 6 sardinas en un palo, ¿vale? Es un poco cruel. No es muy bonito de ver, pero se ponen en el palo con un poquito de sal, ¿vale? No lleva nada, no lleva aceite, no lleva nada, solo sal, y se pone muy cerca del fuego sin tocar el fuego, ¿vale? Esto es un pescado muy barato, te tomas un espeto, vale 2 euros, ¿vale? Tienes 5 o 6 sardinas, muy sano. Y muy, muy baratos. Solamente en verano, ¿vale? Solo los meses de verano. Si venís a Málaga en febrero, no hay espetos, ¿vale? Muy bien, pues vamos con el postre. Alguien había mencionado los helados por ahí, ¿no? Muy típicos. Bueno, parece que hay alguien de Italia, ¿no, Redmi? En Italia son más buenos, ¿no? Los helados. Pero bueno, aquí hacemos lo que podemos. Y son helados muy típicos. Las heladerías hay muchísimas, muchos sabores, ¿vale? Hoy he consultado Google y la heladería que tiene más sabores en Málaga tiene 48 sabores, ¿vale? Y el más típico, si alguna vez venís a Málaga, se llama Málaga, ¿vale? El sabor se llama Málaga y el ingrediente principal es las pasas, ¿vale? Pero hay un ingrediente secreto en este helado. ¿Podéis averiguar cuál es? Si se llama Málaga y tiene pasas. 2 segundos, porque esto es difícil. Tomas, muy bien. El ron, bueno, bueno, la ginebra. No, no, ni ron, ni ginebra, ni, pero sí un tipo de licor, el vino de Málaga. ¿Vale? Este helado lleva vino de Málaga, que es muy dulce, que se hace con pasa, no se hace con uva. Entonces es un helado con un sabor increíble. ¿Vale? Muy, muy bien. Sois expertos, estoy impresionada, de verdad, estoy impresionada con todo lo que sabéis. Vale, pues como ya tenemos el primero, el segundo y el postre, vamos a hacer una pequeña conversación. Esta conversación es muy fácil para vosotros, ¿vale? Vamos a quedar en un chiringuito, que os he dicho que son los bares de la playa, y se nos va a acercar el camarero, ¿vale? Yo voy a hacer de camarero. Y vosotros pues vais a responder con unas fotos que yo os voy a enseñar, ¿de acuerdo? Pero antes vamos a ver que todo el mundo entiende la frase más normal que nos dice un camarero en un bar en España. Es ¿qué le pongo? ¿Vale? Nada de ¿le puedo ayudar? Ni nada así. ¿Qué le pongo? ¿Vale? Esta es la frase. ¿Qué le pongo de comer? ¿Qué le pongo para merendar? ¿Qué le pongo para desayunar? Y la persona responde, me pone un café. ¿Vale? Me pone un vino de Málaga, me pone una ración, ¿vale? Entonces, ¿qué le pongo y me pone? Esto es una expresión extraña, ¿vale? Que no traduce muy bien a otros idiomas. O a lo mejor, pues simplemente os pregunta, ¿quiere, no? ¿Quiere algo más? ¿Quiere un café? ¿Quiere un postre? ¿De acuerdo? Vale, pues vamos a jugar un poquito con esto. Yo soy el camarero, solamente me podéis responder con las fotos que hay aquí, ¿vale? A ver quién se acuerda. La primera pregunta que hace el camarero es, buenas tardes, ¿qué le pongo de beber? Venga, a ver quién tiene más sed. Vamos, Remy, Alexandra, Marí, muy bien, muy bien. ¡Uy, uy, uy! Hay un experto, un momento, una cerveza, por favor. Una cervecita, me estoy quedando muerta, muy bien, muy bien. Un vino de Málaga. Bueno, en la foto no es cerveza, pero si tú quieres vino de Málaga, sin problema. Y hay un experto, José, que es mi apoyo, si me quedo en blanco. Una caña, ¿vale? Una caña. ¿De acuerdo? Por ahí lo veréis, lo ha escrito José. Cuando nos sentamos en un bar a tomar una cerveza, muy típico, una caña, ¿vale? Mejor que una cerveza. Muy bien. El camarero sigue preguntando, ya sabemos lo que vamos a beber, vámonos. ¿Y de comer, qué le pongo de primero? ¿Qué vamos a tomar de primero? Vamos a mirar las fotos, a ver si nos acordamos de los nombres. ¿Qué le pongo de primero? Una ensalada, ¿vale? Un chico sano, empieza bien. Una porra.
Muy bien, muy bien. Una ensalada mixta, muy bien. La ensalada mixta lleva normalmente atún, la ensalada verde no lleva nada, ¿vale? Si sois vegetarianos o veganos, la porra, ¿vale? Una porra para todo el mundo. José, ¿no has probado la porra? ¿De dónde eres? Vale, pues entre porra y ensalada. Muy bien, continuamos. De Alicante, bueno, tenéis otras cosas muy buenas también. Vámonos, seguimos comiendo. Muy bien, el camarero está animado. ¿Y de segundo, para comer, de segundo? ¿Algunos habéis empezado por la ensalada? ¿De segundo qué queréis comer? Ya no hay más hambre. ¿De segundo qué queréis? El espeto, las mini sardinas, Marí, muy bien, muy profesional, las mini sardinas, muy bien, los espetos, de segundo, es una comida sanísima, la sopa de tomate o la porra, muy bien, estáis cambiando, unos han empezado por la ensalada, otros por la porra, el espeto, muy bien, José, tienes que venir a Málaga, no has probado nada, muy bien, entonces, y por último, ¿vale? Por último, vámonos con el ¿quiere algo más? ¿Algo más o ya habéis tenido bastante? Ya está. Muy bien. Ahora vamos a pagar, ¿no? Marí quiere el helado. Muy bien, Marí. Y ahora vamos a pagar. ¿Cómo se paga? ¿Qué pedimos cuando pago? Decimos, me trae, para pagar ya tenemos problemas, ¿eh? Para comer no, pero para pagar, ¿qué pedimos? Muy bien, Gian o Gianni, Marí, mi amigo paga, Marí se va sin pagar, muy bien, la cuenta, ¿vale? La cuenta, pedimos la cuenta, me trae la cuenta, por favor, muy bien, pues gracias chicos, ¿vale? Con esto terminamos. Quería comentaros, bueno, en qué fase estamos. María lo ha dicho todo, ¿de acuerdo? Estamos en la fase 3, llevamos mascarillas en la calle, los sitios cerrados, pero ya podemos viajar entre ciudades, ya están abiertas las playas, los bares, los hoteles y parece que a partir del 1 de julio ya comenzamos, ¿vale?, a recibir turistas. Siempre con la distancia de seguridad, los geles en todos sitios, ¿vale? Es como ha dicho María, una España diferente, pero bueno, estamos ahí, ¿de acuerdo? Os paso los contactos, ¿vale? De lo que es Lo Vivo Language School. Hemos hecho una oferta especial para Espolingua, ¿vale? La tenéis aquí, de dar 4 clases online ahora mismo, ¿de acuerdo? Por 25 euros. La podéis ver en nuestra página web, ¿de acuerdo? Para no aburriros ahora con todo. No, no tengo canal de YouTube, ¿vale? Tengo la academia, pero no tengo canal de YouTube, ¿de acuerdo? Estos son los datos de contacto, ¿de acuerdo? Aquí tenéis todo, tenéis el email general, mi email, ¿vale? Para cualquier cosa que necesitéis, ¿vale? Incluso si necesitáis más ayuda con la comida o con el pago, ¿eh? Que creo que a algunos no les gustaba mucho lo de pagar, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias y espero que hayáis aprendido un poquito algo de la cultura de mi ciudad, ¿de acuerdo? Un beso a todos. José, te espero por aquí. Gracias, Mercedes. Gracias. Also from me, I'm here again. And gracias a vosotros. May I ask you something? Can you please close the window? Mm-hmm. Yes. Okay. Yeah. Thanks a lot for a wonderful presentation. I got hungry. I know what I will cook today in the evening. And also thanks a lot to all participants who are taking part in the chat and also are doing all the exercises. Great. I see how much you already know about Spain and how well is your Spanish. And now I would like to invite Olivia. She's from UAB Barcelona and she will be our last speaker for today. And she's not alone. Her colleague José Luis will participate in the chat and communicate with you also. Everyone enjoy the final part of our Spanish hour. Olivia, hola y bienvenida. Hola, muchas gracias, Caterina. Gracias a María y Mercedes, que han estado antes haciendo clases muy interesantes y conversando con todos ustedes. Yo me llamo Olivia,
Soy profesora de español en Barcelona, en una escuela de español de lenguas muy grande de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y en el chat creo que tengo ahí a José Luis, un amigo y compañero. José Luis, ¿puedes decir hola? ¿Estás ahí? Él me va a ayudar a hablar con todos ustedes. Aquí está. Y pueden hacerle preguntas directamente a él si quieren saber cualquier cosa, o por supuesto a todos nosotros para ir hablando. En la clase de hoy necesitamos el móvil cerca. ¿Tienes tu móvil cerca? Si no lo tienes, puedes buscarlo en un momento porque va a haber dos o tres momentos en el que vas a usarlo. Hola, Marí. Perfecto, tú sí tienes el móvil. Perfecto. Uy, no sé cómo se dice este nombre. Muy bien. Vamos a empezar. Fantástico. Neil, gracias, Neil. Eso es mucho más fácil para mí de decir. Muy bien. Pues el tema del que estábamos hablando es la vida después de esta pandemia. María ha ido apuntando algunas cosas, qué cosas podremos hacer en unos días. Me parece que en el sur un poquito antes que aquí en Cataluña. Pero en realidad el futuro a largo plazo, el futuro en mucho tiempo, yo no sé cómo va a ser. Supongo que nadie sabe cómo va a ser. ¿No me escuchas? ¿Alguien más no me escucha? Cornela dice que no me escucha. ¿El resto me escucha? Ok, de acuerdo. Intentaré hablar un poco más alto. Decía que el futuro, en muchos años o en dos años, no sé cómo va a ser. Nadie sabe muy bien cómo va a ser. Es una incertidumbre. ¿Verdad que no, Redmi? No sabemos muy bien. Redmi dice también que no me escucha bien, que tengo una interferencia, tengo una buena conexión, no sé por qué. De acuerdo. Vamos a intentar pensar entre todos cómo puede ser ese futuro que nos espera. Una de las primeras cosas que nos preocupa es la vacuna. ¿Comprendes la palabra vacuna? ¿Cuándo vamos a tener una vacuna para este nuevo virus? Puedes decir una de las opciones que yo he pensado o puedes decir otra opción. A ver si llega esta vacuna, ¿verdad, Redmi? Quizás nunca. Anja, espero que no. Espero que algún día y pronto. Jen dice o ve o sé. Es posible que pronto, ojalá, ¿no? ¿Conoces esta expresión? Ojalá. I wish. Sí, bien, sé. Thomas piensa que en menos de un año. Thomas es una persona optimista. Ojalá, toquemos madera, muy bien. En menos de un año, mucha gente piensa que en menos de un año. O lo desea, como José. Pues sí, no lo sabemos, la verdad es que no lo sabemos. Hay muchas personas trabajando para eso, pero no lo sabemos. Crucemos los dedos y esperemos que pronto. Ok, vamos a ver otra incertidumbre más. ¿Qué tipo de tecnología usaremos? No solo qué tipo, claro, depende de muchísimas condiciones, Heike. Ahora veremos otra incertidumbre que tenemos con la tecnología. Muchas cosas que no sabemos sobre la tecnología. ¿Cómo va a ser esa tecnología y cómo la vamos a usar? Yo aquí tengo tres opciones. Vamos a usar la tecnología para todo, para divertirnos, para estudiar, para el trabajo, para los amigos. O otra opción, la B, es que vamos a usar la misma tecnología, pero más y mejor.
La tercera opción es que la tecnología va a controlar todo. Van a saber todo lo que hacemos porque hay cosas... ¿Sí? Y eso no siempre es una ventaja, que no, Marta, da un poco de miedo a veces, ¿no? O no, Marie dice que sé también, mucho más control. Puedes decir otra cosa que se te ocurra. Yo estas son tres cosas que pensé, pero quizás hay otras opciones también, ¿eh? Muy bien, José dice, no hay que dejarse controlar. Hay que usar la tecnología, pero no hay que dejarse controlar. Tomás también usa ese ojalá, muy bien Tomás, ojalá que no llegue la C, muy bien. Vale, vamos a la siguiente, tercera incertidumbre para mí. La tercera incertidumbre, gran incertidumbre, está relacionada con la política. ¿Cómo van a ser las relaciones entre los países? ¿Cambiarán? ¿Serán diferentes? ¿O seguiremos con este mismo orden mundial que tenemos ahora? Una opción, mucha gente dice, China va a ser el nuevo líder porque Estados Unidos está muy mal. Pistacho, vaya futuro, muchas hostias. Espero que no. Otra opción es que los países cooperen más. Eso ha pasado en el pasado. Con la ONU, con la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Mary dice, ojalá un nuevo presidente en Estados Unidos. Y Xenia dice, peor. Todo va a estar peor, Denia. Tú lo ves fatal en cuanto a política, ¿eh? que dice que no. Como hay que mantener la distancia, no va a haber problema. Sería fantástico si cooperáramos más, ¿verdad, Tomás? Eso sería fantástico. Creo que podemos trabajar para que no nos controlen y para colaborar más. Y Redmi dice el dinero. El dinero controlará las relaciones más que antes, todavía. Vale. Yo también lo veo fatal, también en Europa. La cosa está muy mal, ¿no? No parece... No tenemos grandes políticos, excepto en Alemania. La gente habla muy bien, todo el mundo tiene en muy buena consideración a Angela Merkel. No sé cómo se ve desde Alemania, pero desde... Angela es buena, dice Mary. Desde España admiramos mucho la política alemana. Y es mujer. ¿Has visto? Últimamente han salido muchas noticias de mujeres presidentes que han hecho un buen trabajo con esta pandemia. En Islandia, en Australia. Es doctora en física. No sabía, José, que era doctora en física. Pues mira, muy bien. José Luis está conmigo. Woman power. Muy bien. Es muy inteligente. Sí. Perfecto. Pues necesitamos más mujeres inteligentes en el poder. Fantástico. Fíjense, no lo sabemos, ¿verdad? Pero son tres temas interesantes. Los alemanes que están de acuerdo son los que están en pánico. Ok. Un poco, estamos preocupados, claro, no sabemos qué va a pasar. La tecnología, la sociedad, todo eso va a ser diferente. ¿Cómo? No lo sé, quizás mejor, ojalá mejor, quizás peor. Pero diferente, seguro, ¿no? Muchas cosas van a cambiar. Ok, yo normalmente en una clase dedico mucho más tiempo y doy muchos más recursos. Hoy solo tengo 15 minutos, así es que voy a darte dos recursos para ti, para casa. No para ahora, para tener más vocabulario, más información. Mira, lo primero es esto. Si quieres, toma tu móvil. Si no tienes tiempo o no tienes tu móvil aquí, después puedes escribirnos un correo y yo envío todo esto. Pero la idea es que aquí tienes tres recursos para leer más en español sobre estos tres temas que hemos hablado. Redmi, suerte en Italia. Parece que todo va mejor. Me alegro mucho porque ha sido muy duro en Italia también.
Vale, el primer recurso que te doy es un recurso de la de Radio Televisión Española, de la Televisión Española oficial, pública, y habla de la vacuna. El segundo es de El País, de un diario muy leído aquí en España, y habla de tecnología, y son 18 expertos en tecnología que hablan cosas muy interesantes. Y el tercer recurso que te doy es de BBC Mundo, que tiene muchos recursos en español, aunque la BBC no es española, y habla de política, dos grandes escenarios. A ver si, si te interesa uno de estos temas o los tres, puedes leer en casa. Y otro recurso, muchas de las frases que hemos dicho están en futuro. El futuro imperfecto es muy fácil en español. Observa, quizás ya lo conoces. He visto por ahí que hay personas con un C1 y alguna persona nativa. Solo un recordatorio rápido. El futuro imperfecto se forma con el infinitivo del verbo, por ejemplo, cantar, y la terminación E para yo, as para tú, a para él, hemos, nosotros, eis, vosotros, han, ellos. ¿Sí? Por ejemplo, cantaré, cantarás, cantará, cantaremos, cantaréis, cantarán. Y hay unos pocos verbos que son irregulares. Yo he puesto unos poquitos aquí, hay unos cuantos más. Pero, por ejemplo, el verbo tener, tendré. Por ejemplo, tendremos una vacuna en 2 años, un año y medio. ¿Vale? O podremos, del verbo poder, podremos usar mejor tecnología, quizás. ¿De acuerdo? De nuevo, esto puedes tomar una foto, guardarla para ti, o puedes escribirnos y nosotros lo enviamos. Muy contentos. Vamos a hacer una última cosa. ¿Sabes lo que es una cápsula del tiempo? Necesito que escribas en el chat si sabes lo que es una cápsula del tiempo o no. Vale. ¿Alguien ha hecho alguna vez una cápsula del tiempo? Ah, mira, Angélica no sabe lo que es una cápsula del tiempo. Ni Sabrina. Viajar. Más o menos como viajar al pasado. Mira, una cápsula del tiempo es que tú guardas, una persona guarda objetos que son, ¡ay! La palabra en alemán, ¡qué maravilla! Objetos que son importantes en este momento y los puedes esconder muy bien, hide, esconder muy bien y esperar mucho tiempo, 10 años, 15 años, 20 años, para después encontrarlo tú o quizás otra persona puede encontrar esta cápsula del tiempo. Hay cápsulas famosas en algunas universidades de hace unos años y se van a abrir en el futuro. También hay una cápsula en el espacio exterior, en el universo, viajando con muestras de cosas de los humanos. Quizás en otro planeta, en otro sistema solar, alguien encuentra esa cápsula del tiempo. ¿Sí? La idea es muy interesante, es volver al pasado, hacer un viaje atrás. Muchas personas, y es una propuesta bonita, este momento que vivimos es un momento diferente, es un momento de cambio, van a cambiar muchas cosas. Es interesante recordar este momento en el que estamos viviendo. Sobre todo si tienes niños en casa, puedes hacerlo, guardar en una caja cosas que están siendo importantes. Pueden ser objetos como, justo no tengo ningún objeto. Puede ser un libro que has leído y te ha ayudado en la pandemia. Puede ser un juguete, un muñeco, pero también pueden ser palabras, poemas, ideas, pensamientos. Mi propuesta es la siguiente, vamos a pensar todos palabras positivas, palabras bonitas en español. Puede ser una carta también lo que puedes guardar para el futuro. Espera,
porque no lo vamos a hacer aquí. Lo que quiero que hagamos es, necesitas tu móvil. En tu móvil, escribe en el buscador, en internet, escribe de www.menti.com. Esto. Te va a pedir un código y el código que tienes que usar es el número que está en pantalla, 49-72-97. ¿Sí? Son estos números, ¿verdad? No me estoy equivocando. José Luis, comprueba, por favor. ¿Sí? Entonces, tienes que ir con el móvil a esta página que se llama Menti y escribir tres palabras bonitas en español. Algo como un wishful thinking, ¿no? Vamos a ser positivos, vamos a pensar positivo. Eso es, Heike, lo hacen así. Eso es, Tomás, satélites con los extraterrestres. ¿Imaginas encontrar una cosa de extraterrestres, una cápsula de tiempo de extraterrestres? Sería fantástico, me encantaría. Nosotros, mi propuesta es que lo vamos a hacer, vamos a guardar palabras. Vamos a hacerlo con palabras. Voy a dejar de compartir un segundito para irme a otro lugar. A ese Mentimeter, que yo creo que lo tengo que tener abierto por aquí. Ah, pues no. No necesitaba dejar de compartir. A ver. Aquí. ¡Ups! Mira, ya lo tenemos en vivo y en directo. Palabras preciosas que estamos guardando. Esperanza. Muy bien. Esperanza, paz, amor, pistachos. No sé quién ha escrito pistachos, pero me parece una gran palabra para guardarla. Amo los pistachos. Baile, claro, la música, eso es importante, eso siempre alegra. Libertad, playa, que no nos quiten la playa. Salud. ¿Qué palabra tan importante ahora? La salud. Ojalá nosotros y nuestros familiares tengan salud. Serenidad. Eso es, muy bien. Calma para pensar, pensar en cosas. Veo que hay 14 personas que ya han escrito sus tres palabras. Agua. Ok, interesante. Agua y playa. Ok. Armonía. Muy bien. Amistad real. Bien, porque hay amistades que no son reales. La buena es la que es real. Tomatitos. Que no falten en nuestra vida. Eso es mucha vitamina C. Muy bien. Cooperación. No sé si hay alguien todavía escribiendo sus palabras. Han escrito 14 personas. Y se ha formado una bonita nube de palabras que invito a guardar en tu cápsula del tiempo, si haces una cápsula del tiempo en casa. Era una idea, era una propuesta, quizás te interesa, ¿vale? Bueno, y voy a terminar ya, simplemente invitándolos con José Luis a que vengan a conocernos si deciden viajar a Barcelona. Somos un buen grupo de profesores, bastante amplio, grandes profesionales, gente muy buena en su trabajo y tenemos muchos programas. Seguro que alguno te va bien. Y también recordarte que si te apuntas a uno de nuestros cursos, tienes un 10% de descuento. Si te apuntas ya, si te inscribes ahora, tienes un descuento más barato estudiar con nosotros. Y también que este verano vamos a estar muy activos. Vamos a estar dando clases de español. Mira, José Luis ha puesto el enlace, gracias José Luis, a nuestra página web. Y si quieres clases de conversación, simplemente para hablar más tiempo que hoy, hoy hemos tenido poquito, vente con nosotros en línea, contacta con nosotros, síguenos en las redes
y ha sido un placer. Pueden contactar con nuestra compañera Susana, que el correo lo ha puesto José Luis en el chat, para cualquier cosa que necesiten, información o la presentación que hemos compartido aquí. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Gracias Expolingua, gracias Sebastián, gracias Ekaterina y gracias a ustedes. Gracias, Olivia. Also from us, from our side, it was really nice to refresh, a little bit my Spanish. I'm not sure, how about you, Sebastian? Did you start learning Spanish? I must say that it was really, really great, and I really like your interactive teaching style. It was a bit too difficult for my... session, and I want to stress again many thanks to all teachers who allowed us, let's say, to make a short digital trip to different parts of Spain, and of course we deeply hope that we all can meet in person again, that we can return to a life without social distancing, where we can practice languages in reality, and that we all find our ways through this special and really strange situation. In Deutsch ganz kurz, es war wirklich toll. Vielen Dank an alle Teilnehmer, an alle Lehrer und Lehrerinnen und vielen Dank, das war's. Wunderbar. Yeah, also from me, I want to share my hope that we will really meet in real life and give each other not just two kisses to greet each other, but much more. And Spanish is a very nice, very beautiful language, and I hope also that all participants of today's session will be able to show their skills, language skills, very soon in Spain or in other Spanish-speaking countries. I just want to mention one thing. We will launch a new website at Expolingua, Expolingua 365, which will be online shortly. I hope tomorrow, or at least at the end of the week. And you will find there some special current deals, special offers in the language learning field there. Deals which we collect for you. So I think it's really worth to have a look there from time to time. Vielleicht ganz kurz auf Deutsch auch, Expolingua 365, eine Seite mit speziellen Angeboten zum Sprachenlernen, die wir jetzt bald online stellen, lohnt sich auf jeden Fall, da immer wieder mal reinzuschauen. The chat will be open still, let's say, about 15 minutes for you to interact, to communicate and to make some conversations. And from our side, from unserer Seite, will ich schon mal sagen, es hat mir super Spaß gemacht. Vielen Dank, it was a pleasure. Bye bye. And we hope to see you next time at our future sessions. We have not only Spanish sessions. If you are interested in learning Italian, Russian or other languages, we will organize something for you. And we'll try to connect you with really great teachers from the countries. So see you and take care.